Ah, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter-Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Bueno, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos el día de hoy con retos de gente que me reta porque les da morbo ver cómo estampo mi vida, mi tiempo y sobre todo me desquicio. Hace como 2 meses Neylas me retó a este juego, el cual la verdad estuvo bastante guay. Tú le das aquí al play, no es para nada sponsor, o sea, es un juego random de la vida del señor. Pero bueno, desquicia mucho a la peña, así que yo lo probé, superé a Ney y reté a Calabuz y a Speedy. Bien, esto es lo que consiguió Calabuz. Hostia, hostia. ¡Comedme los huevos! ¡Es que ya está! Vale, venga. Y esto otro es lo que consiguió Speed. Es mi monto bueno, ¿eh? ¿Póker? ¿Póker? ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! Pues bien, después de todo eso ha habido un montón de peña que ha estado subiendo vídeos a YouTube, por las redes sociales, capturas y tal, y me habéis retado a que supere a estos dos vándalos. Entonces, mi objetivo va a ser 3.500 de high score. Es posible que el día de hoy no me desquicie porque voy a intentar... Hostia, uf, yo no me acuerdo. Había dos botones, F era el flash y la W era el muro. Bien, lo que tienes que hacer es intentar mantener el mayor tiempo vivo posible. La diferencia es que obviamente si estás comentando es bastante complicado porque siempre te viene algún petardo por algún lado bastante molesto. Pero bueno, yo creo que se puede hacer. Ojo, que llevamos 1000, poco se habla. Cuidado con ese pedrolo, ¿vale? Me está gustando lo que estoy viendo, ¿eh? Me está llenando muchísimo, ojo, 1500. Y tengo todavía el flash. No me lo puedo creer. Bueno, gastamos el flash. Soy un poco pertur. 1900, que se me recargue rápido. Llevo 2000. Llevo 2000. Llevo 2200. Tengo un muro. Madre mía, todo lo que venía. ¡Vamos! ¡No me lo estoy creyendo, bro! ¡Al primer intento! ¡A chuparla! ¡Vamos! Bueno, me está encantando el vídeo de hoy. El último vídeo, no os lo cuento. Lo veis. 1200, cuidado. Cuidado que se va al pozo. ¡Hala! El de arriba, chaval, como venía de enfurecido. Pero... ¡Hala! Es imposible. ¿Qué hago ahí? Echar un muro, ¿no? No me queda otra. Tenemos todavía el Munamen. ¡Hala! 2265. ¡Mierda! Ney está jodido. ¡Oh! ¡Cabrón! 2500. ¡Me cago en todo! ¡Qué bonita! ¡No! ¡2600! ¿Y él? Vale, tiene flash. ¡Adiós! ¡Oye! ¡Cago en todo! Vale. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, chico! ¿Qué pasa con los 2600? ¿Qué me estoy asqueando? No me la puedes hacer. ¡Me cago en la madre! ¡Oye! Todo eso pasó el último día para conseguir un récord de 3050. El día de hoy, a la segunda, bueno, realmente ha sido el primer intento. O sea, ¿what? Pues nada, chavales, el reto es para todos ya en general. Obviamente voy a retar a los mismos. Calabuz y Speedy. Calabuz tuvo coña, pues como yo. Al primer intento le salió. Speedy se pegó también un ratillo. Pero os reto a todos. Lo único que tenéis que poner arriba, si lo subís a YouTube como título, Challenge Poker. Con hashtag, y con eso pues ya iremos buscando los vídeos y veremos quién es el que mejor récord se hace. Estoy muy encerrado. No hay que encerrarse tanto. Lo iréis pillando porque lo que más molesta es la línea que te divide todo el mapa y te obliga a estar en una posición que quizá no es la más cómoda. Pero bueno, si le vas pillando un poquito el truco, puedes hacer que la línea esté en una zona que moleste poco. Entonces, si lo pillas aquí, pues te subes para arriba y tienes más espacio. Entonces venimos aquí. Me pega por el lado, me pega porque él quiere, porque quiere un puto avión. Bueno, 3.300, quería 3.500, voy a intentarlo de todos modos. Por ponerlo un poco más difícil a todos aquellos que vayáis a batallar contra mí. Esto es como una batalla de gallos, aquí sálvese quien pueda. Buf, vaya flash. Vaya flash necesario. Tenemos todavía el muro. El muro es muy importante. El muro... ¡Ay! Le he dado y le habéis oído todos. Convéncete a ti mismo. Piensa que eres el mejor. Soy el amo. Soy el puto amo. Soy el mejor. ¡Ay, mi madre! Buenísima. ¿Cómo esquivo, eh?
O sea, buah, 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 buah. Estáis flipando todos. Vamos, que sigan viniendo. Necesito que vengan más para motivarme. Más, 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 muchos más. Qué fácil, oye. Vale, hemos gastado el flash, ¿eh? Tenemos el muro todavía de las lamentaciones. De hecho, es lo único que tenemos ahora mismo. ¡Ay, buah! No sé cómo me he esquivado esa. Vale, yo creo que lo que no hay que hacer es mirar por dónde te vienen los rojos e intentar esquivarlos. Es como buscar la zona más grande para irte tranquilamente. Mirar toda esta zona. ¡Qué guay! Súper guay, ¿eh? La llevo ahora mismo grabados 5 minutos y estoy simplemente mirando la posibilidad de poderme superar. Pero es que después de la partida que me acabo de hacer, yo creo que va a estar un poquito complicado. No sé qué me ha pegado, no sé qué me ha pegado. Cámara lenta, por favor, quiero verlo. ¿Qué me ha pegado? Decírmelo vosotros. ¿Qué es lo que me ha pegado? Venga, que vengan. Uf. El muro. ¡Hala! El flash es como la habilidad que tienes que utilizar siempre. Siempre, porque cuando te va a pegar algo, te teletransportas, o sea, directamente. Que te vienen muchos por un lado y no hay opción de esquivar. Bueno, pues tienes... Ese, por ejemplo, es imposible. O sea, tiempo de reacción. Quizá un niño chiquitito que esté toluda a algún juego lo va a llegar a esquivar. Yo no, yo soy un abuelo ya. Hay que ir mucho rato hacia el mismo lado o pasan desgracias. ¡Buf! ¡Qué nervios! Vale, hemos gastado el flash. Tenemos todavía un muro. Muro hay que apuntar al tío. Muro hay que apuntar al palo que te viene. El flash se recarga. El flash está... Bueno, he utilizado el flash sin querer. Pero la verdad es que me ha salvado el culo. ¿Vale? ¡Hala! Escúchame, escúchame, escúchame. O sea, porque hay veces que están jodido. Me estoy rayando. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Venía a hacer un vídeo muy divertido en el que no me enfadara. Y a pesar de que ya he batido mi objetivo. Bueno, el objetivo eran 3.500. Me he hecho 3.300. Estoy conforme y contento porque he ganado estos dos pringados. Y ahora les pongo en la tesitura de que tienen que volverme a superar. Perfecto, perfecto, ¿eh? De verdad, perfecto, lo estás haciendo genial. Cuidado, cuidado que te vienen pataturios por todos los lados. Vamos a echar el muro. Muro de las lamentaciones. Tengo un flash. Ahora es momento de bajar. Girar. Perfecto. ¡Qué manera de esquivar! ¡Qué manera de esquivar! ¡Muy bien! No, no, de verdad. ¡Cojonudo! 2.500. Vamos que lo tenemos. Tranquilo, tranquilo. Respira hondo. No te preocupes por la puntuación. ¡Hala! Venga, no te preocupes. ¿Para qué te vas a preocupar, no? ¡Subnormal! Tensen, dímelo, dímelo, Tensen. Dímelo a la cara, dímelo. ¡Subnormal! ¡Subnormal! El truco está en estar en el medio. ¿Por qué? Porque tienes mucho más tiempo de reacción y de esquivar a los que te vienen. Si estás muy pegado al borde, te puede salir siempre uno un tanto peliagudo y peligroso y te puede llegar a molestar. Ahí teníamos que haber gastado flash. Ñam, 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 ñam. Hola, muy buenas tardes. Estamos en tarde de domingo. He oído un montón de peña que ha dicho que debería hacer algún programa de radio por mi sensual voz. Luego lo pienso y digo, ¿quién me escucharía a mí? A ver, por la voz puede ser, pero y lo que tengo que contaros, ¿qué os cuento? ¿Qué le cuento al mundo que ya no sepa, no? Que el coronavirus lo tengo in the page. El otro día pillé un paquete de China. Y escúchame, la puta rayada al abrirlo, ¿eh? La puta rayada al abrirlo. Estaba yo pensando que ahí le había tosido 20 personas distintas, que lo iba a abrir, lo iba a meter. Porque además yo huelo los paquetes, ¿no? Es como con esta nariz como para no hacerlo. O sea, ya que tengo un privilegio en mi vida, que menos que usarlo. En círculos. En círculos. Facilísimo. ¡Bah! Siempre hay una, tío. Siempre hay una que hagas el wombo. O sea, es como que estudia tus movimientos la mierda esta, te lo juro. Es más listo que yo. No porque yo sea listo, es porque ya está. O sea, es más listo que nosotros. Hagas el movimiento que hagas, siempre te lo va a identificar como que estás intentando hacer trampa. Es una mierda, tío. Ojo, 1200. ¡Hala! Venía de muy lejos, o sea, lo tenía que haber visto la trayectoria. Chavales, momento tenso. Me callo. Vamos a ser putos amos. Para poneros lo complicado. Bueno, madre mía, el que acabo de esquivar sin querer. Bueno, bueno, bueno. ¿Vale? Era lo mejor que podía hacer. No. Increíble. Ni callado. Tengo el muro, tengo el muro, tengo el muro. Acuérdate que tienes el puto muro. Esa... Buenísima, 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 buenísima. Tenemos el flash. Suelo. ¡Qué guay! ¡Qué guay! O sea, me vienen 7 juntos. No entiendo por qué esas ganas de joder. Mira ese que ha cruzado de arriba abajo. O sea, ese no llevaba una velocidad lógica ni harto de vino. Ese iba follado pues porque tenía necesidad de tocar los huevos. Fin. No, no, lo estás haciendo, escúchame, como un señor, ¿eh? Como... ¡Va! ¡Va! ¡Qué maravilla! ¡Hala! Último intento. De los buenos, ¿eh? De pasar 2000. Pero es que sé que los voy a pasar. Estoy súper fuerte ahora mismo. Uy, uy, uy. ¿Por qué me encierro yo solo? Vamos, vamos al medio. Ahí está. Ahí estás mucho más tranquilo, bro. ¿Te has dado cuenta? ¡Qué tranquilidad! ¡Qué pasimonia!
Yo lo gasto ya, yo me salvo, digo hasta luego. Llevo 2000. Este es el último intento. Tengo el flash. ¡Ay! La esquina, bro, la esquina. ¿Y qué hater del amor? Bobo, chavales, mi récord han sido 3300 algo. Lo estáis viendo justo aquí. Así que reto a Calabo por mierder, porque lo hizo casi a la primera de coña, igual que yo la primera. Ahora sufre. No, es que ya verás, como la hagas a la primera, yo ya me desquicio y me piro. Y Speedy, al lío. Así que nada, chavales, como siempre, espero que os haya molado un montón el vídeo. Todos aquellos que queráis participar, no hace falta que subáis un vídeo a YouTube, simplemente es por si queréis grabarlo y pues mira, un contenido ahí de chill que os ha retado el Tito Pouk. Así que mil besos, gracias por haber estado. Recordaros que en la descripción de este vídeo, para todos aquellos amantes de Counter Strike, tenéis Skin Club, que os dan 15% de bonos en el depósito que hagáis, sea cual sea. Así que os van a dar prácticamente cajita gratis. Nos vemos, sé felices. Suerte para todos los que lo intenten. Y al menos, si lo intentáis, tener el guiazo preparado o tener cualquier programa para echarle una fotillo rápida. Nos vemos. Adiós.